Entonces, vamos a dar paso a la presentación del siguiente trabajo. Este lleva por título: El dióxido de titanio de grado alimenticio induce disfunción mitocondrial en células de colon. Presentan Stephanie Ingrid Medina Reyes, Carlos Andrés Flores Reyes y Yolanda Iracema Chirino López. No sé si ya se encuentren aquí presentes alguno de los ponentes, por favor. Sí, claro, ya estoy aquí. Bien, muchísimas gracias. Compartir mi presentación. Claro, nada adelante. más si me confirman si ya pueden verla. Sí, ya se ve, solo faltaría en modo presentación, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Eh, mi nombre es Ingrid Medina, soy este eh, técnico académico en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y hoy les voy a platicar sobre el dióxido de titanio, que es un aditivo alimenticio, eh, y algunos efectos tóxicos que induce en el colon, que es uno de los órganos principales eh, afectados tras la exposición oral. Eh, el contenido de esta presentación es una breve definición y la clasificación de algunos de los aditivos. El, les voy a platicar un poquito sobre el dióxido de titanio, el consumo en humanos y regulaciones y la historia muy breve del titanio y del E171 como aditivo alimenticio. Posteriormente, un poco de los efectos a nivel histológico, de los efectos a nivel celular y eh, pues un cierre y la, la sesión de preguntas. Entonces, muy brevemente, el, un aditivo alimentario es aquel que no posee un valor nutritivo per se, pero que se utiliza intencionalmente en los, eh, en los alimentos para mejorar sus propiedades organolépticas o también para mejorar su proceso de elaboración o conservación. Una de las clasificaciones más importantes que existen es la que se utiliza en Europa, donde... El E100, los E100 son colorantes, los E200 son conservadores, los E300 antioxidantes y acidificantes, y así. Yo me voy a enfocar en el E100, que son los colorantes, y los E170 son colorantes blancos, y el E171 es, el que, eh, es la clasificación que se le dio al dióxido de titanio, que valga la redundancia, es un colorante blanco que se utiliza, es un polvo que no es soluble en pHs fisiológicos. Pero que se utiliza eh, principalmente en dulces confitados, todo lo de confitería, dulces, Emanems, eh, chicles, etc. También se utiliza para las donitas espolvoreadas, para muchos lácteos, leches, quesos, eh, helados, eh, también aderezos. Eh, y eh, este estudio se hizo en el 2012 en Italia con productos de Anaquel, productos que son de circulación internacional y ellos lo que hicieron fue aislar el titanio y cuantificarlo para más o menos tener una estimación de cuánto titanio estamos consumiendo, ya que la mayoría de los productos reportan que tienen titanio, pero no reportan cuánto titanio se adiciona. Con este estudio, más o menos sabemos que cada producto tiene entre 1 y 3 microgramos de titanio por miligramo de producto algo que me gustaría mencionar es que méxico es el segundo consumidor mundial de chicles, tan solo después de estados unidos. entonces ahí tenemos un factor, pues que no nos beneficia tanto a los mexicanos ya que, como les mencionaba todos los dulces confitados tienen, tienen dióxido de titanio. con base en eso y algunos otros estudios, se ha estimado que el consumo en niños es de 10.4 miligramos por kilogramo de peso y en adultos de 6.8. Los niños consumen más, pues porque generalmente son quienes consumen más dulces. Sin embargo, en México tenemos que eh, la norma oficial 187 y la 217 permiten el uso de dióxido de titanio en la producción de harinas, tortillas y tostadas. Y como sabemos, pues estos tres productos son eh, muy consumidos en nuestro país y son de, de gran importancia en nuestra dieta alimentaria. Eh, en Estados Unidos se permite el uso de este aditivo en el 1% del peso total del alimento. En México se permite con buenas prácticas de fabricación. Eso significa que se puede utilizar la cantidad necesaria, eh, para el, la cantidad necesaria de aditivo para alcanzar el efecto deseado en el producto. Entonces, no hay un límite. Y en Europa, se, eh, antes se permitía igual Quantum Satis, que es básicamente lo mismo que las buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, en el 2021, el Comité Mixto de la FAO de Expertos en Aditivos Alimentarios dijo que el E171 no podía si seguir siendo considerado seguro para su consumo. Y con base en esta, en esta recomendación que hizo la FAO, eh, la, la Unión Europea en el 2022 decidió sacar el dióxido de titanio de sus productos. Dio seis meses para que aquellos productos que estaban en Anaquel salieran. Eh, sin embargo, pues ni Estados Unidos, ni México, ni otros países de Latinoamérica, ni Asia han tomado cartas en el asunto con este aditivo alimentario. Eh, pasan dos cosas por lo que preocupa el uso de este aditivo. La primera razón la voy a dar en esta diapositiva y la segunda en la siguiente. La primera razón por la que preocupa el, el uso del E171 es que, como les dije, no es soluble en ph fisiológicos está formado de partículas y el 40 de esas partículas tienen un tamaño nanométrico entre 1 y 100 nanómetros que aquí abajo les pongo una escala de eh, más o menos para contextualizar el tamaño de estas partículas que estaría entre el nivel molecular y el, nivel de los, el, el tamaño molecular y el tamaño de los virus. de este lado pongo cuatro eh, microscopías electrónicas de barrido para mostrar algunas de las formas o morfologías que tienen estas nanopartículas y que pueden ser esferas, fibras, cubos, tubos, entre muchas otras. Esto es importante porque dependiendo de la forma de las nanopartículas puede ser la toxicidad. Por ejemplo, se ha visto que las fibras son más tóxicas que las esferas y dentro del tamaño nano también se ha visto que partículas de 100 nanómetros son menos tóxicas que partículas más pequeñas como de 5 o 10 nanómetros. Y actualmente, pues hay aproximadamente 10.000 productos que contienen nanopartículas a nivel mundial. La otra razón por la que preocupa el, el dióxido de titanio, bueno, aquí solo qu quisiera agregar que el tamaño tan diminuto de estas partículas hace que se puedan depositar en zonas eh, muy profundas de los tejidos y de hecho se pueden internalizar en las células y causar daño celular. Eh, esa es la, la razón por la que su tamaño las hace, las hace eh, preocupantes, ¿no? Hace que, pre que uno se preocupe por su toxicidad. La segunda razón es porque el dióxido de titanio no solo se utiliza como aditivo alimentario, sino que también se utiliza en la industria para la, sínt para la síntesis de plástico, de papel, de pinturas, revestimientos co cosméticos, entre muchos otros. Y... Cuando se produce este, titanio, este dióxido de titanio industrial, eh, los trabajadores están expuestos de manera inhalatoria. Y en el 2010, la IARC decidió clasificar al dióxido de titanio en el grupo 2B como posible carcinógeno para humanos. Y en el 2011, un instituto en Estados Unidos para la Seguridad Ocupacional decidió clasificarlo también como potencial carcinógeno ocupacional. Todo esto por vía inhalatoria. Pero a partir de ahí, surgieron las preguntas, ¿qué pasa entonces con el dióxido de titanio que consumimos por vía oral a través de todos los alimentos que las consumen? Y ahora les voy a presentar eh, un poquito sobre los efectos que nosotros hemos visto. En el laboratorio teníamos eh, en el 2015 un modelo de ratones que parecían colitis y también les administramos E171. Eh, en el panel A podemos ver la arquitectura normal del de colon, donde muestra criptas eh, alargadas desde la parte más apical hasta la parte más basal. En el panel B les muestro el epitelio de ratones que recibieron solo E171. En el panel C muestro los ratones con colitis. Y en el panel D los ratones con colitis más E171. Podemos ver que aquí con el E171... Pues ya hay una displasia. Los ratones que tenían colitis ya pre pre presentaban eh, eh, una pérdida total del epitelio y en el panel D vemos completamente hiperplasia, vemos displasia, vemos incluso eh, en algunos de ellos adenocarcinomas. Y lo que vimos a través de todo el colon es que en los ratones con colitis había aproximadamente cinco tumores eh, a lo largo de todo el colon y en los ratones con colitis más 671, este número de tumores se cuatriplicaba a más o menos 20 tumores. Eh, eso pues levantó todas nuestras, eh, todas nuestras sospechas sobre la toxicidad del E171. Además, todos estos estudios, como les mencioné, empezaron a salir pues aproximadamente como en el 2015-2016, después de la clasificación de la IARC. Este es solo uno de los hallazgos que hemos eh, tenido en el laboratorio. Tenemos otro donde vimos también que la esteatosis hepática se exacerbaba, pero más allá de presentarles resultados de manera histológica o fisiológica, quisiera presentarles los eh, resultados a nivel celular, que es eh, lo que. Lo que, eh, lo que mandé en este, en este coloquio, ¿no? El daño mitocondrial. Entonces, aquí vemos cómo células de colon expuestas al E171 incrementan la producción de ROS a través de eh, la exposición del E171. Aquí usamos una sonda que es específica para detectar la producción de ROS mitocondriales y expusimos eh, a 1, 10, 20, 30 y 50 microgramos por centímetro cuadrado lo cual representa más o menos eh, una concentración o se podría equiparar a una concentración baja y una concentración alta del consumo eh, humano a este tipo de, este de alimento, de este aditivo alimenticio, perdón. Y eh, estas ROS se cuantificaron tras 24 horas en donde no vimos diferencias y 72 horas. Lo mismo observamos en marcadores de lipoperoxidación, malón y 4 hidroxenonénal, donde en 24 horas no vemos cambios significativos, pero en 72 horas vemos que ya hay daño, eh, daño oxidativo, al menos en los lípidos. Posteriormente, lo que hicimos fue evaluar la respiración mitocondrial y observamos que la respiración de rutina, el consumo de oxígeno, disminuye con la exposición a este aditivo alimentario. Podemos ver cómo el, el, la respiración de rutina, el, el control respiratorio y la eh, fosforilación oxidativa disminuyen, así como la respiración que no está acoplada. Luego, una cosa que aún no publicamos y que de hecho todavía no se ha publicado en la literatura es qué pasa con la dinámica mitocondrial. Generalmente vemos a la mitocondria como... Eh, pues esquematizada de esta forma, pero sabemos que eh, la red mitocondrial, las mitocondrias son una red y cuando hay un daño, esa red se ve fisionada. Entonces, tenemos aquí un esquema de dos mitocondrias que se fusionan y para eso participan proteínas como mitofusina 1 y 2. Y de este lado tenemos una mitocondria que se fisiona, se divide en dos y eso lo hacen a través de dos proteínas principalmente drp1 y fis1 cuando hay mayor fisión es cuando hay un daño eh, mitocondrial y la célula está tratando de reparar ese daño a través de la fisión mitocondrial entonces lo que vimos fue que eh, pues aquí en amarillo les muestro mitotracker podemos ver que hay menos cantidad de mitocondrias funcionales y a la vez vemos que la expresión de FIS-1 incrementa. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Dividir la fluorescencia de FIS entre mitotracker para quedarnos solo con la expresión de eh, FIS, que es mitocondria, porque DRP-1 y algunas mitof mitofusinas también tienen otras funciones, otras funciones celulares en el citoplasma, entonces para asegurarnos que estábamos viendo la expresión de la proteína específicamente de mitocondria, hicimos esta relación. Aquí pueden ver cómo con la reflexión de la luz se ven en puntos blancos la cantidad de titanio que se acumula en las células. Como les decía, no es soluble y tampoco se puede metabolizar porque es titanio, entonces eh, se va acumulando y esa es una de las preocupaciones también de este aditivo que se acumula en las células. Entonces vemos cómo la eh, fisión, tanto a través de Fis1 como de Drp1, incrementa en las concentraciones más altas, mientras que la expresión de mitofusinas eh, pues no se ve alterada, con excepción de 10 microgramos a 24 horas, que ahí incrementó un poco, pero fuera de eso, pues no, no vemos grandes cambios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que uno de los mecanismos principales de toxicidad del dióxido de titanio en forma de aditivo alimentario es el estrés oxidante y el daño mitocondrial. Una cosa que estamos ahora estudiando es... ¿Qué pasa con el retículo endoplásmico? Porque las mitocondrias están íntimamente relacionadas con el retículo endoplásmico a través de las membranas asociadas a mitocondrias. Y también eh, Carlos, que es coautor en este trabajo y estudiante de nuestro laboratorio, está cuantificando la cantidad de calcio que se libera, la relación que hay entre el daño mitocondrial y el daño al retículo endoplásmico. Y también estamos evaluando otros eh, aditivos alimentarios como la tartrazina, que es un colorante amarillo, y el aspartame, que es un edulcorante que se utiliza en eh, bebidas que se trata de reducir la cantidad de, de azúcar. Esto es eh, lo que me gustaría compartirles. Estoy a, abierta a preguntas y les dejo también mi contacto por cualquier duda que surja. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por su presentación. Y si sí tenemos preguntas, y dicen por aquí dice que si solo dejando, ay, perdón, si solo dejando de consumir el dióxido de titanio ya nos desintoxicamos o forma depósitos. Dice los que ya tenemos dióxido de titanio en los tejidos lo podemos sacar de alguna manera. Serían dos preguntas, por favor. Ay. Sí, hay eh, varias hipótesis. Una es que se acumulan los tejidos, aunque eh, ahorita estamos haciendo una revisión sistemática para ver en qué tejido se acumula cuando se consume por las diferentes vías y no logramos ver un patrón. Entonces, la hipótesis es que se acumula porque no se metaboliza. Y la otra hipótesis es que se excreta a través de las heces. Sin embargo, también la literatura es muy inconclusa. O sea, algunos artículos presentan eh, datos donde sí hay titanio en las heces y otros donde no. Lo que me parece un dato contundente es que se han hecho biopsias en humanos post-mortem y se ha encontrado la presencia de titanio tanto en el hígado como en el vaso. Entonces, sí hay, sí hay una pues, hipótesis muy fuerte de que se va acumulando este aditivo. Ahora no quiero alarmarnos con que ya no debemos consumir el S-171, Es muy difícil sacarlo de la industria. Lo que hizo Europa fue algo muy loable, porque la cantidad de millones de dólares o de euros que esto representa, pues es muy alta. Entonces veo difícil que se siga sacando del mercado eh, y es muy difícil no consumirlo porque está casi en muchísimos productos. Eh, pero lo que sí es, eh, lo que queremos es un poco de regulación más estricta, que probablemente también los eh, productores tengan que declarar el uso de nanopartículas en los productos para que al menos el consumidor esté informado. Sí, de hecho debido a que comentaba igual que es ampliamente utilizado en la industria alimentaria, pues nos consultan si hay algún otro aditivo que lo pudiese sustituir debido a que pues puede ser tóxico. Eh, hay una marca que se llama Sensit Colors, que es uno de los principales que la vende, que vende el dióxido de titanio. Y ahora ha sacado un eh, sustituto del dióxido de titanio que le llamaron Avalanche, pero no reportan cuál es la composición química de ese, de ese sustituto. Entonces, eh, uno de los problemas también en la toxicología es que primero se utilizan las cosas, como por ejemplo los asbestos se utilizaron por décadas y hasta después nos enteramos de la toxicidad de ese, de esos, este, de ese material. Entonces, pues probablemente empiecen a salir algunos eh, sustitutos. Pero el problema es que deberían de hacerse los estudios toxicológicos previamente a que sustituya el dióxido de titanio y no después. Pero hasta el momento no hay muchas opciones. Bien, gracias. Y bueno, otra en cuanto a los resultados que ustedes obtuvieron, dicen que qué distribución de tamaños y qué morfologías tenía el dióxido de titanio que ustedes evaluaron. Muchas gracias. El dióxido de titanio de grado alimentario. Es amorfo, pero muy similar a lo que vendría siendo una esfera. Sin embargo, es, la morfología es amorfa. El tamaño, eh, como les mencionaba, el 40% está en un intervalo de 1 a 100 nanómetros con un pico entre 30 y 40 nanómetros y el otro 60% son partículas micrométricas y tienen un pico aproximadamente de 300 a 400 nanómetros. Bien, bueno, tenemos tiempo para otra pregunta más. Y dice que si utilizaste un mutágeno para inducir el, el cáncer, que se estuviera interaccionando con las nanopartículas de titanio. Sí, utilizamos eh, una inyección intraperitoneal de azoximetano. Eh, y utilizamos DSS, que es un este, compuesto que se les da en el agua y que causa mucha irritación en, el, en la pared gastrointestinal. Eh, no descartamos la posibilidad de que haya interacción entre ellos, no fue algo que se midiera, pero también no es el único modelo eh, donde se ha utilizado el E171 con enfermedades preexistentes donde se ha visto que el E171 exacerba esa, esa patología. Como les mencionaba, tuvimos también un estudio con ratones con una dieta alta en grasas y que también se les administró E171, y los ratones con dieta alta en grasas presentaban esteatosis macrovesicular, y los ratones con E171, esteatosis microvesicular, que es un estado más avanzado de la esteatosis. Entonces, pues no descartamos la posibilidad, pero eh, es muy consistente que en, en, en enfermedades preexistentes, el E171 exacerba los, los síntomas y los signos. Bien, muchas gracias. Hay un comentario que dice igual que debido a todas las consecuencias o los daños que este puede causar, pues y debido a estudios que ya se han realizado y a evidencias como las que usted nos muestra, por ejemplo, en la Unión Europea pues están pensando en hacer un planteamiento de ley, ¿no? Que regule precisamente el uso de este tipo de aditivos, ¿no? Bien. Bueno, pues agradecemos que nos haya compartido los resultados de su trabajo de investigación. Hay también otros, creo que comentarios y una otra pregunta en el chat. Si nos hiciera favor de contestarlos ahí, por favor, debido Gracias. al tiempo, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Le agradecemos su participación. Gracias. Gracias, doctora. Buen día.